Bienvenidos una semana más a nuestra comarca. Llega el momento de conocer la actualidad del municipio de Camargo y lo hacemos comenzando en titulares. El equipo de gobierno de Camargo satisfecho con la enmienda a los presupuestos generales del Estado para el cubrimiento de las vías del tren. Camargo aprobó una ayuda de 4.000 euros para la asociación Alouda Cantabria, con la que se pondrá en marcha el apoyo al Centro de Jóvenes 12 de octubre en Tinduf. Concedidas ayudas por valor de 9.500 euros para 7 proyectos de autonomía personal en el municipio. Comienza el programa Sanamente en Comunidad, con el objetivo de abordar cómo ha afectado el coronavirus a la comunidad educativa. 130 niños participan en las actividades de conciliación que ha desarrollado el Ayuntamiento de Camargo. Los productos de la granja se exponen en el mercado de granjeros de Camargo, que ha traído a 22 expositores. Comienzan los cursos y los talleres de la vidriera. Camargo destina 23.000 euros a los programas de fomento del rendimiento deportivo y la competición. El equipo de gobierno de Camargo ha mostrado su satisfacción por la enmienda de PRC y PSOE a los presupuestos generales del Estado para el soterramiento de las vías del tren. En concreto, se piden 700.000 euros para el 2022, a los que se añadirán 2 millones en los presupuestos de 2023. El proyecto contempla la creación de un cajón de hormigón que cubrirá las vías entre el apeadero de Muriedas y la iglesia del Parque Lorenzo Cajigas, aproximadamente un tramo de 270 metros. Tras ello, se crearán los accesos a ambos lados. El Pleno de Camargo ha aprobado la ampliación de las bonificaciones para los sistemas de aprovechamiento de energía solar con las que favorecer el autoconsumo. Se amplían las que van más allá de la vivienda, si el uso es residencial y tienen sistemas térmicos o eléctricos de autoconsumo, tendrá las mismas bonificaciones. Si el uso es diferente, la bonificación en el IBI será del 25%. Además, también se podrá disfrutar de una bonificación del 50% de la cuota del impuesto sobre construcciones que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. Todo ello se une a la congelación por séptimo año consecutivo de los principales impuestos, tasas y precios públicos que afectan a los vecinos. Bajo el título Apoyo al Centro de Jóvenes 12 de octubre, Camargo ha aprobado una ayuda de 4.000 euros a la Asociación Alouda Cantabria para un proyecto de educación en los campamentos saharauis de Tinduf. Con esta aportación se quiere contribuir a que los jóvenes puedan continuar con sus estudios y que una vez finalizada la etapa de primaria dispongan de un centro de educación secundaria el 12 de octubre y los medios y recursos necesarios. Ya en el 2020 se destinó a Alouda una ayuda de 1.500 euros para paliar la situación que vive la población saharaui de los campamentos de Tinduf como consecuencia del cierre de fronteras provocado por la pandemia. Camargo ha concedido 9.500 euros en ayudas para la realización de 7 proyectos de autonomía personal, con los que se busca prevenir el sedentarismo y educar en salud. En concreto, se trata de Plena Inclusión Cantabria, que realizará un proyecto para que personas con discapacidad intelectual accedan a asesoramiento. Fundación Tutelar Cantabria ofrecerá asesoramiento legal para personas con discapacidad intelectual y de desarrollo.
Ascasana Asociación Cántabra Pro Salud Mental pondrá en marcha el proyecto Descubre, no bloquees tu salud mental, para prevenir y sensibilizar de los problemas de adicciones y salud mental. Caminando desarrollará promoción de hábitos saludables y prevención de enfermedades en daño cerebral adquirido. UNATE pondrá en marcha el taller de estimulación cognitiva para mayores de 50 años. Alcer Cantabria recibirá colaboración para el proyecto Prevención de la Enfermedad Renal y difusión de la donación de órganos. Por último, Aspace Cantabria contará con apoyo para el proyecto deportivo 2021. Camargo ha puesto en marcha el programa Sanamente en Comunidad, Camargo Municipio Educativo en Positivo, para analizar cómo ha afectado el COVID a la comunidad educativa, tanto a directores como a profesores y padres. Diversos estudios aseguran que la pandemia ha provocado ansiedad, tristeza o reducción del rendimiento escolar, por lo que se quieren crear espacios de reflexión y análisis con el objetivo de elaborar un plan de acción para el municipio. La siguiente cita se celebrará el sábado 20 de noviembre en la nave de la Casa Joven, dirigida a niños, niñas y adolescentes. Las inscripciones pueden hacerse en los correos areaeducacion@aitocamargo.es, camargomunicipioeducativo@aitocamargo.es o en los teléfonos 648-474-080 y 699-606-934. Los programas de conciliación que el Ayuntamiento de Camargo ha puesto en marcha durante la semana no lectiva de noviembre han atraído a 130 jóvenes, tanto los 80 de las actividades de la nave como otros 50 en el programa abierto en otoño. Continúa la apuesta por la conciliación que lleva años en marcha. Muchísimos años antes de que se llevara esto de la conciliación ya apostamos por ella y en las épocas no lectivas pues siempre hemos hecho un montón de actividades pues para poder conciliar y también para que los niños tengan otro tipo de actividades que no sean las propias de clase, ¿no? Sino que sean más de entretenimiento y más lúdicas. Se trata de programas con un ocio diferente al habitual, coordinado por monitores en tiempo libre. Es lo bueno que tienen los niños, que a veces con poco se puede hacer mucho y el dinamizar y el hacer actividades diferentes, pues yo creo que también sirve también para enganchar y para entretener. Hacer actividades que no ofrece nadie, pues yo creo que también es bueno para ello. La principal novedad está en la nave, el nuevo edificio ubicado junto al parque de cross, en el que hemos visto actividades de manejo de drones, DJ y en el que también se han celebrado otros como grafitis en camisetas o funcionamiento de cromas. Hemos visto por un lado el pabellón y por otro lado vemos este espacio que va a ser la nueva Casa Joven, que se va a llamar la nave y que ya estamos dando los primeros pasos para la inauguración. Ya se están haciendo talleres, como hemos visto en esta sala continua, en la que se está haciendo un taller de manejo de drones en el que los chavales se lo están pasando fantástico, y esta tarde pues vamos a ver otro taller de DJ, ¿no? Talleres que apuestan por la conciliación, pero también por la calidad, con una oferta que abarca desde los 3 hasta los 18 años. El mercado de granjeros de Camargo ha sido todo un éxito de participación, tanto en expositores como en público. 22 productores locales se han dado cita en el Parque de Cross, donde se ha podido degustar vino, sidra, zumo, vinagre, queso de oveja, de vaca, sobaos, quesadas, mermeladas o productos de huerta ecológica, solamente algunos ejemplos. Desde el Ayuntamiento de Camargo es una obligación apoyar a estos productores. Muchos de ellos son emprendedores, gente joven, formada, que a través de su conocimiento están mejorando los rendimientos en sus producciones. Yo creo que la Administración tenemos que ser consecuentes y apostar por lo nuestro, que al final es apostar por la calidad. Pero lógicamente nosotros como municipio tenemos que tratar de ayudar al pequeño comercio y a los productores que tenemos en el valle,
y una forma de hacerlo pues es con actividades de este tipo. Un evento organizado por Slow Food Cantabria dentro de la red de Granja en Granja, con productores cántabros que han formado un auténtico tejido. Que lo que trata es de visualizar el trabajo que se hace en todas las granjas desde el punto de vista interior, es decir, ligado al territorio. Todos los productores cumplen sus ciclos de producción o colaboran con otros miembros de la red, con lo cual conseguimos un tejido social y económico importante y sobre todo serio. El contacto directo con los clientes y la venta sin intermediarios es el futuro. Por lo menos, esto es lo que creen sus protagonistas. Porque de esta manera es como el productor coge el trabajo que ha hecho en casa y se lo mete directamente al bolsillo, su dinero caliente, que es lo que tiene que ser, no hay otra salida. Pero bueno, también porque nos gusta estar y estar con los compañeros y más en una feria como esta. Granja en Granja es un proyecto muy, 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 muy chulo y yo creo que es hacia donde tiene que tender el consumidor, ¿no? A consumir local y coger lo regional y abrazarlo y no soltarlo. Hablando claro, estamos vendiendo las ferias, pero muy, muy bien. Y el contacto con la gente es que está recibiendo ese mensaje. Durante 2 días lo que se ha vivido es precisamente contacto directo entre productores y clientes en el Parque de Cross, en el que además ha habido actividades didácticas para niños, catas o talleres. Camargo ha aprobado 23.000 euros para los programas de rendimiento deportivo y las competiciones, tanto de entidades locales como de deportistas a título individual realizados durante la temporada 2020-2021. Es una de las medidas de apoyo al deporte en un año en el que se han dedicado casi 2.300.000 euros a este fin, frente al 1.5 millones del año anterior. Ya ha comenzado oficialmente el nuevo curso de los talleres de expresión artística y la Escuela Elemental de Música de La Vidriera. La inauguración ha contado con la actuación del dúo Casiopea, integrado por el Dico Sevic y Adrián Ruiz, dentro del programa Enredarte. Una apuesta por la cultura y una forma de devolver todo lo que ha aportado durante la pandemia. Hemos hecho un esfuerzo muy grande. El festival, por ejemplo, de verano este año lo hemos alargado durante 2 meses, hemos traído artistas muy importantes, el maratón fotográfico acabó la semana pasada, empiezan los talleres de la Vidriera, empieza el otoño de teatro. Nuestra apuesta por la cultura es grande y es el compromiso que tenemos de devolverle todo lo que nos dio. Este año los cursos de expresión artística contarán con disciplinas como artes plásticas, fotografía, diseño gráfico, danza y baile. Los participantes del 30 certamen fotográfico Un día en la vida de Camargo ya pueden ver sus obras en La Vidriera, en una exposición que recoge una muestra y que se podrá visitar hasta el próximo 9 de diciembre, de 5 a 9 de la tarde. Un certamen que se lleva 30 años realizando ininterrumpidamente, salvo por la pandemia, con lo cual ya creemos que es el municipio de fotografía por excelencia de Cantabria y el certamen ha venido para quedarse y prueba de ello son estas maravillosas obras que hoy tenemos aquí. Los ganadores de esta edición han sido Alberto Sanz de la Cal en la categoría de Mejor Colección y Javier López González en la de Mejor Fotografía. Hoy nos despedimos con teatro, porque ya están disponibles las invitaciones para la próxima representación. El jueves 18 a partir de las 7 y media de la tarde y dentro del Festival de Otoño se podrá disfrutar de Mensaje en una botella de Zarzuca Artes Escénicas, una alocada epopeya espacial que transcurre en el año 3020. Somos basureros interestelares, recogemos basura de toditos los lugares, venimos del pasado, del futuro, del presente.
presente. Llenamos la botella con las voces de mi gente. Junquito Vladimir y Akira Nogarol mezclaron combustible con un bote de etanol. Eva la capitana, la bronca nos echó. De pronto nuestra nave desapareció. Y el mes de noviembre se cerrará con Punto Final, de Ábrego Teatro, el 25 de noviembre. Una comedia distópica sobre dos personajes que buscan llevar una vida decente y que lo van a tener muy complicado. Aprovecho el día para dormir y la noche. ¡Para faltar a la autoridad! ¡El patriarcado! ¡Este país va muy mal! ¡Ala! El pueblo ha hablado.